Buenas tardes, amigos y amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Bien, a continuación vamos a dar curso al desarrollo de emisión, conducción y locución del video número inmobiliaria, video 48, módulo contabilidad, entrega número 6, que va a tratar sobre el tema, ya básicamente explicando cómo se hizo la construcción de todo lo que corresponde al proceso de la cuenta de cobro en este módulo. Empecemos entonces. Bueno, lo primero, vamos a entrar aquí a la base de datos, negocios efectivos, proyecto inmobiliario, ¿sí? Entonces, en este video 48, vamos a revisar de qué está hecho esa parte, ¿correcto? Vamos a meternos aquí en el proceso, vamos a traer el ribbon, voy a dar la clave. Una vez dentro, entonces salimos de acá, le decimos acá F11, vamos aquí un momentico a cerrar esta parte de acá. Y vamos a llamar aquí en el panel de navegación todos los elementos que tienen que ver con esta palabra, cuenta, cobro, así como está escrito ahí. En el anterior video vimos rápidamente los menús de todo lo que tiene que ver con cuenta de cobro. Y como nos dimos cuenta, pues es muy sencillo porque todo está ligado de una manera que cuando usted quiera ver todos los objetos de cuenta, cobro, pues los reúne simplemente con esa palabra, CTA. CBRO, cuenta, cobro. Bueno, entonces, primero que todo, para cuenta de cobro tenemos nosotros una tabla, ¿sí? La tabla se llama MO, cuenta, cobro, clic derecho, vista, diseño. Entonces, la cuenta de cobro tiene lo siguiente, tiene su ID, cuenta, cobro, número, tiene su fecha de emisión, tiene su fecha de vencimiento, tiene cliente, tiene dirección, tiene apartamento, tiene concepto, tiene mes, tiene valor, tiene admon, que es el valor de la administración, tiene el total, que es la reunión de todo lo que pasa en ese recibo, elaboró y el estado, sí o no, ¿listo? Eso es todo lo que tienen. Bueno, relativamente en la fecha, en las fechas generalmente tiene sus máscaras de entrada para que pueda usted ingresar mejor la operación. En la parte del diseño y el apartamento y el concepto y el mes, que no son tampoco tan largos. En el mes tiene referencia a un cuadro de un cuadro combinado haciendo llamado a una lista de valores. La lista de valores, obviamente, en la búsqueda podemos darnos cuenta, están presentes los meses, estamos trabajando. Una lista de valores es un cuadro combinado y tiene toda su información, ¿no? Ok. A nivel del valor está con el formato moneda, la administración está con el valor moneda, ¿sí? Es un dato sencillo, no está utilizando cálculo para nada porque los cálculos están operando en el código, ¿de acuerdo? El total representa que como el valor que trae va a tener deducidos, entonces va a establecer una diferencia y el resultado que se genera lo va a guardar en total, ¿de acuerdo? Y el elaborado, pues son otro cuadro lista, también con valores. No hay tabla alguna ahí, simplemente los valores están expresados P, R, S, Y, otro. Bueno, si uno quiere meterle más, pues simplemente eso ya sería cuestión de notificarlo al ingeniero de sistemas o desarrollador en turno, que es el que lo va a realizar. Y el estado es simplemente un campo booleano que tiene el término sí o no. En lo que simplemente vamos a hacer la operación de que cuando está en sí, quiere decir que todos están vigentes, ¿no? Y cuando dice no, quiere decir que están anulados. Si en ese momento nosotros quisiéramos revisar cuántos están anulados, un ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a mirar en la vista de hoja datos, vamos a mirar ese estado y vamos a poder apreciar que dentro de todo lo que está acá, uno solo está anulado. Cuando está anulado está marcado el checkbox. Cuando no lo está, pues simplemente el checkbox está sin marca. ¿De acuerdo? Bueno, eso por ese lado. Es muy práctico porque en un momento determinado, si nosotros quisiéramos más adelante sacar una consulta para hacer una suma total de todo lo que se transó en esa cuenta de cobro, los valores, se pueden sacar sumas de la administración,
¿cierto? Se puede especificar periodos, por ejemplo, lo de los meses, qué era lo del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Bueno. Eso es básicamente la tabla de mantenimiento cuenta cobro. No tiene en este momento una subtabla o un subformulario donde tenga que llamar algo específico. En correspondencia, decimos que entonces la cuenta de cobro es muy sencilla, ¿no? No maneja tanta cosa, no tiene detalle. Sí, no tiene detalle alguno. Bueno, tenemos que la cuenta de cobro, para poder operar cuando está trabajando en el ingreso, necesita operar con un contador. Entonces, el contador está siendo llamado a una consulta de actualización. La consulta de actualización, obviamente, está trabajando. Aquí vamos a ver la vista del diseño de la consulta de actualización, que tiene como nombre CSACMO, número cuenta cobro. Entonces, está trabajando con una tabla que se llama tipo contador, en la cual está trabajando dos campos, que es número y tipo. Está, de hecho, parametrizando el llamado hacia un formulario que es el EPM IGMO, ¿no? Cuenta cobro. Entonces, trabaja el número y el tipo, ¿correcto? Entonces, esta manera es para que él pueda actualizar ese contador. Bueno, cerramos acá. Vamos a otro punto. Esta otra se llama la consulta de eliminación. Por eso tiene este símbolo, ¿no? Característico de la eliminación. Consulta de eliminación. Esta consulta de eliminación lo que hace es limpiar completamente, ¿sí? Todo lo que esté presente en esa tabla que se llama MO cuenta cobro. Solamente se acciona a través de la limpieza por medio de una clave, obviamente. Y el único que la conoce es el desarrollador o el ingeniero de turno. Es el único que tiene conocimiento de esa clave, porque igual, si esa clave se le suministra a una persona, pues esta persona está recibiendo una enorme responsabilidad, y es que si ella acciona ese mecanismo, es única y responsable de lo que suceda con toda la información, con todos los datos, con toda la minería de datos que se ha generado dentro de este proceso. Vamos a encontrar que tenemos después presente cuatro consultas. La primera consulta se llama CSMO cuenta cobro. Esta consulta como tal, vamos a mirar la vista del diseño, está simplemente trayendo, de hecho, el nombre de la cuenta de cobro, la tabla, MO cuenta cobro, y aquí vamos a apreciar que tiene el EST, que es el estado, dice verdadero. Cuando dice verdadero, quiere decir que es equivalente al valor menos 1, menos 1. Ese valor menos 1 quiere decir que solamente quedan visibles, oigan bien, que solamente quedan visibles, acá menos 1, quedan visibles los que están anulados, los que están anulados, ¿de acuerdo? Entonces, verdadero es menos 1, quiere decir que están anulados. Y cuando está en falso, o sea, en 0, quiere decir que muestra los que no están anulados, punto. Esta consulta solamente hace referencia a el formulario que tiene que ver con la lista de ver los anulados, ¿de acuerdo? La lista de ver los anulados. Tenemos el caso siguiente, que son los IN. Todas las veces que vemos un IN seguido de un CS, por ejemplo, INCS, así como está, enseguida viene otro término. Por ejemplo, acá en este primero dice INCS y GMO, cuenta cobro. Después viene otro que dice MO, cuenta cobro 1, y otro que dice MO, cuenta cobro 2. Bueno, el primero tiene que ver con todo lo relacionado a los informes. Cuando hablamos de informes, vamos siempre a utilizar el término IN, ¿de acuerdo? Así que cada vez que vemos consultas con IN es porque estas están siendo activadas para los informes, ¿de acuerdo? Entonces, acá, en este primero, simplemente lo que estamos haciendo es el llamado de la tabla MO cuenta cobro, y de hecho, también tenemos algo muy importante, que acá, en esta, estamos exhibiendo, por ejemplo, la visualización de todo. No hay control sobre lo anulado y lo no anulado.
Simplemente está abierto para que uno pueda imprimir tanto lo que está bien como lo que está anulado, ¿de acuerdo? Porque no hay ningún parámetro que lo esté truncando o un parámetro que esté diciendo que eso se puede hacer, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos acá. Tenemos otro que tiene que ver con la cuenta cobro 1, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, este nos está mostrando solamente varios elementos que son el IBE, la cuenta cobro, la fecha del cliente, el mes en total y el estado. Entonces, en el estado está reflejando lo que no está anulado, ¿sí? Lo que no está anulado. Y en este otro, ¿sí? Vamos a la vista del diseño. Este está refiriendo los siguientes parámetros. Dice, va por fecha, ¿sí? Está manejando un rango de fechas. Ahí se puede apreciar un rango de fechas. Ahí está, un rango de fechas donde básicamente lo que está haciendo es llamando a un menú que tiene que ver con listados. Y en ese menú de listados hay unos ítems que manejan fecha. Entonces ponemos el mayor igual con esa fecha en que inicia y con la fecha en que termina. Y menor igual con la fecha en que termina, ¿de acuerdo? Y otra parte está también regido por el estado. Dice falso. Cuando dice falso, se está refiriendo a que la lista que va a generar es por fecha y los que están ok, o sea que no están anulados. Si dijera aquí la palabra verdadero, entonces solamente emitiría los que están falsos, los que están anulados, ¿de acuerdo? ¿Y a quién estamos referencia? A la tabla MO cuenta cobro, ¿listo? Bueno. Tenemos otro punto, formularios. Estamos trabajando los formularios FM, IG, CS, AC y DB, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 formularios acá. Pero de los 5 formularios, por ejemplo, este que dice acá, FM, CS, MO, DB, cuenta, cobro, ¿qué quiere decir este formulario? Este formulario, que está mostrando lo que está anulado, ¿sí? Ahí se puede ver, contabilidad, listado, cuentas de cobro anuladas. ¿Ok? Es un formulario de varios elementos, y está siendo activado con función a esta consulta que está aquí, ¿sí? Entonces, esta consulta junto con este que está acá, es como si fuera uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque este está mostrando la consulta de los anulados y este lo está reportando por pantalla para conocer cuáles son esos comprobantes. ¿Cuáles son esas cuentas de cobro que se encuentran anuladas? O sea, que los números se hicieron, pero que a la final no pasó nada, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos el formulario de ingreso, ¿sí? Ahí está el formulario de ingreso, lista diseño, ahí lo vemos. Entonces, ahí vamos a encontrar que tiene un botón que es un cuadro combinado que llama el tipo para el contador. Aquí emite el número de la cuenta de cobro, aquí trabaja la fecha de vencimiento, pero resulta que la fecha acá también tiene un código. Aquí el mes está moviendo un cuadro combinado, que es los meses. Aquí el cliente está moviendo una lista, pero está llamando un origen de fila, ¿sí? Está estipulando acá también operaciones, ¿no? Y va a guardar y puede también imprimir, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto al FMIG MO cuenta cobro. Ahora, en la parte que tiene que ver con la consulta, vamos aquí a la consulta, clic derecho, y lista diseño. En la consulta encontramos que ya no existen, por ejemplo, ese cuadro combinado que ha hablado del tipo, porque ya aquí simplemente estamos trabajando con un cuadro combinado que está forzado para mostrar los resultados, es decir, traer datos arrastrados de lo que ya existe. Entonces, arrastra datos de todo lo que tiene ese ID. El mes, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el cliente, la dirección, el apartamento, el concepto, el valor, la administración, el total laborado y adicionalmente tiene acá para ver el listado de los anulados, que es este botoncito que produce la vista de este formulario que está aquí. Este que está acá,
¿sí? Y permite también imprimir, entonces para imprimir está tomando en uso este otro que se llama INCSIG MO Cuenta Cobro. O sea, este formulario, este informe le está dando posibilidades a tres opciones. Le está dando posibilidades a que lo puedo ver por el ingreso, por la consulta y por la actualización. ¿De acuerdo? Bueno, cierro acá. Tenemos el otro que es el ASEN. Ahí. Entonces, vista y SEN. Entonces, acá tampoco tenemos un cuadro combinado para el tipo de contador, porque ya pues tenemos el dato existente. Así que aquí buscamos el ID de la cuenta de cobro y de inmediato rebota todos los datos para poderlos visualizar y poderlos modificar. Podemos actualizar el registro y podemos también imprimirlo. Acá no tenemos lista de los anulados, nada, porque eso solamente es en la consulta. ¿Listo? Vamos a mirar el otro que es el DB. Clic derecho, vista y diseño. Entonces, en el DB, que es el de bar baja, entonces lo mismo, no tenemos un tipo, un cuadro combinado tipo contador, no lo tenemos. Tenemos acá que para eliminar una cuenta de cobro, simplemente llamamos el número. Vamos a ver que todos los registros se cargan, todos los elementos de ese registro se cargan. Y cuando se cargan, entonces tenemos la operación de poder borrar el registro, ¿sí? Pero cuando el registro se va a borrar, no quiere decir que se va a eliminar de la tabla, sino simplemente va a quedar marcado. Ese checkbox que se dice EST va a quedar marcado con la respuesta igual a menos uno, no más. No lo vamos a sacar nunca, simplemente lo vamos a eliminar. Bueno, cerramos el formulario. Entonces, esos básicamente son los elementos que están compuestos acá. Y tenemos igualmente el diseño del informe. Entonces, aquí al diseño del informe, ahí podemos ver, está la cuenta de cobro, los detalles, esta parte, un cuadrito, una etiqueta con los datos, la fecha, el vencimiento, el cliente, la dirección, el apartamento, el concepto, el dato del concepto, el valor, la administración, una pequeña información adicional y elaborado y punto. Eso es todo lo que tiene. Y en las cuentas y otro informe tiene que ver con el listado, ¿sí? Con el listado, como queremos sacar al final este listado. Entonces, este listado que sale al final va a ser sumado en su totalidad. En su totalidad va a ser sumado. Va a sacar el estado de todos aquellos que obviamente están activos, o sea, no están anulados, ¿no es cierto? Entonces, el primero solo saca lo que es el ID de la cuenta de cobro, la fecha de emisión, el cliente, el mes, el total. ¿Sí? No saca más y totaliza. Ahí dice suma, totaliza. Listo. Y el segundo trabaja en función a lo mismo, pero este está inclinado en una parametrización que es la fecha. Estamos hablando del periodo. ¿Listo? Puede ser igual como el anterior, pero este está trabajando la fecha. ¿Sí? Y también totaliza. Bueno. Ya prácticamente cada uno de ellos, entonces así lo tenemos, ¿listo? Entonces vamos a terminar este video y en el próximo video vamos a hablar de los detalles de código, ¿bueno? Les voy a cerrar aquí y termino este video y espero volverlos a ver en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.